En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios que en Cristo nos ama con un corazón generoso, con un amor infinito, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Jesús dijo a los fariseos y a los escribas esta parábola. Si alguien tiene 100 ovejas y pierde una, ¿no deja acaso las 99 en el campo y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a casa llama a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, porque encontré la oveja que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Somos seguidores de aquel que vino al mundo a buscar lo que estaba perdido, que estuvo a punto de arriesgarlo todo con tal de recuperar lo que se había extraviado. Los criterios de Dios son tan distintos de nuestras mezquinas componendas humanas. Quizás nosotros hubiéramos preferido conformarnos con 99 que ya estaban en el redil. ¿Para qué arriesgar aquella traviesa que tal vez ya esté muerta o malherida? Sin embargo, Cristo, con su corazón infinito, sale en busca hasta dar la vida, inclusive Él, hasta ese precio de amor por recuperar lo que estaba perdido. ¿Cuánta falta hace en el mundo de hoy que siguiendo y acercándonos al corazón de Jesús aprendamos a sentir un amor generoso, que lo arriesgue todo, que vaya por los perdidos, los descartados, los invisibilizados, aquellos que la sociedad considera que son poco o nada, y podamos alegrarnos porque siquiera uno de esos vuelve al redil? Hay más alegría en el cielo por esos casos que parecen descartables que por 99 justos que no necesitan convertirse. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que hoy día, por medio del corazón de Jesús, les bendiga a todos el Dios de amor que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.